diseñadas para el héroe que no es. Alto a mí, Nicanor, no te vuelvas a suspicar. Duérmete en el sopor de que eres incapaz. Alto ahí, por favor. Concierto noruego, ¿eh? ¿Pero qué parece un moro? Si parece gente, tú. Son gente. De alguna manera. Quiero decir, son los antecesores del hombre. ¿No los ve como caminan en dos patas y están utilizando un hueso afilado como herramienta? Eso no va a ser ningún moro. Dejen oír. No se oye nada, Damián Rodríguez. Desde que te dije que había que caer el técnico del televisor para ver el problema del volumen. Que en esta casa todo se queda para la última. A ver. Dice que los antecesores del hombre tenían la laringe muy poco desarrollada. Es muy poco desarrollada. Y que por eso no pudieron hablar durante casi un millón de años. ¿Qué? El inglés de Close Caption. Más o menos dice eso, Edith, mira. Que tenían la laringe como la de un niño pequeño. Como tú, Nicky. Mira, cuando esos monos crecan, si se comen toda la papa, claro, van a hablar así como locutores de radio y van a ser muy lindos, van a tener muchas novias. Mamá, tú, ¿qué? Habla sola. Hace rato acosté a Nicky. Ay, mija, pero si es que ni cuenta me di, ¿por qué no? Pero además, mira, no me confundas ni Carolcito, por favor. Por mucha papa que se coman los australopitecos, al crecer no serán sino australopitecos gordos. Ay, Nicky. No, que es que la evolución no es cosa de un día. Es que tu marido se cree que es el que más sabe. Como si yo no te hubiera educado a ti y a cinco niños mucho más malcriados que todos son autrolitos. ¡Ay, ya! ¡Monos! ¡Cállense! Mamá, Nicky, quiere ayudar al niño de que no es efecto. El niño debe ver buena relación familiar. Tú, Dara, que habla bobería grande. Pero qué bobería te ha dicho, ¿ves? Ponerle al niño buenos ejemplos, eso es decir una bobería. Mamá, ajito, el niño respeta. Bueno, los monos se desarrollaron y aprendieron a hablar, ¿no? Y comían de todo. Mírenlo. Come con las manos. Nica, ¿qué te acabo de decir? Déjalo, déjalo. Si es que los viejos, digamos lo que nos digamos, nos tiran a un lado. ¿Eh? Pero yo no me voy a poner triste, ni me voy a poner sentimental, ni me voy a poner a llorar porque yo no le voy a dar ese gusto. ¿Eh? Yo no habré estudiado, pero sé cuando un mono tiene apetito y cuando no. Bueno, pero me van a dejar oír.
Damián Rodríguez, dime, ¿te interesa mucho más lo que dicen esos monos que lo que digo yo? No ve, australopithecus funcionan como una alegoría. Mamá quiere decir un patrón conducta. No, total, persona. Ok, digo. ¿Pero me lo vas a despreciar? Bueno, usted sabe que yo soy vegetariano. ¿Vegetariano? ¡Ay, vamos! ¿No te habré visto yo comiendo platanitos fritos? Claro, como te lo fríe Ana. Los plátanos son vegetales, mira. Bueno, los chicharrones también te los compré yo. ¿Dónde le manica? Todo eso es mentira. Yo no desciendo de ningún mono. Los negros puede ser. Lo que estoy en mi casa y hablo como me da la gana. Ahora podrás decir todo lo que quieras, pero en los tiempos de Batista a nadie se le ocurría salir con la sandez ese de que uno desciende del mono. Seguro que ese es otro invento de esta gente. Pues mire que no. Eso es un invento de Charles Darwin, un inglés, en el siglo XIX. O sea, que en los tiempos de Batista, hacía muchísimo rato que se sabía que descendíamos de los monos. Lo que pasa es que en esa época nadie lo decía. Y al que lo dijera tenían que haberlo fusilado. ¿Y sabe por qué? Porque un mono y una mona, nada más que dan un monito. ¿Me entendiste? Yo no tengo 72 años por gusto. Mire, yo lo que quiero decir es que los monos de antes no son como los de ahora. Y eso le puedes poner el cuño. Nada de ahora es como lo de antes. Inglés. Como los Beatles. Ese es un país de maricones que desciende de los monos. No me extraña que Hitler fuera inglés. Alemán. Alemán. Hitler era alemán. Los ingleses, de hecho, combatieron contra él. Ah, pero me vas a discutir. Hitler era inglés. Igual que el ruso ese, Stalin. Va a despertar el niño. Claro, ustedes no van a dormir. Ese chiquillo está muy culicagado para que uno tenga que callarse aquí por su culpa. No es que esa es la educación que le están dando ahora. Los niños hablan cuando las gallinas mean. No, que despiértalo. ¿Qué? Despiértalo y tráelo aquí. Para que aprenda de los monos esos que eran incapaces de faltarle respeto a sus mayores. Yo no sé si es porque hace tanto que vengo viendo. Sus monos casi me parecen a mí. Ya. Mira ese que está ahí. Ese se parece a un novio de Georgina, la del CDR, que tiene palo, mira. Es que ya esos son neandertales, mira, evolucionaron, pasaron de África a Europa. Ah, entonces no puede ser el novio de Georgina si ese se fue para el norte. ¿Esos monos son bobos o qué? ¿No se dan cuenta que los están filmando? No, aguante. Es que esos no son monos. Se trata de una puesta en escena. ¿Cómo que no son monos? Pero lo que estoy viendo ahí son monos. Oiga, primero fue el fuego, ¿verdad? Después descubrieron la rueda. Después los metales. Y muchísimo tiempo más para atrás, entonces inventaron la cámara de cine. ¿Y por qué en ese orden? Qué raro, ¿verdad? Ah, eso es americano. Ahí los monos son de verdad. Ay, Damián Rodríguez, no seas tan gusano. Que aquí si quisiéramos pudiéramos hacer monos muchísimo mejores que eso. Los neandertales se extinguieron.
No podían filmarlo, por eso tienen que emplear actores. Yo no reconozco a ninguno. Por eso es un buen documental, porque es verosímil. Es lo mismo que en las películas de antes. Piense, por ejemplo, en Espartaco, en Sinuel Egipcio. No son películas donde se crea un ambiente de eso. No me diga que ahí también todo era de mentira. Sí. No. Dicho, adiós, Dino, la cama. Culpa a la gritería a ustedes. Ay, pero ya debe ser la hora de la novela. Espérate. Ay. Novela. Ay, mira. La mesa redonda va para rato, porque seguro que habla quien tú sabes. Coño, prefiero los moros que sean de mentira. ¿Hasta cuándo es esto, Dios mío? ¿Hasta cuándo? Por favor. Mira. El hombre de Cromañón. Ah, este Mañón. Ay. Pero es que se parece a otro, el novio de Georgina. Manita, ¿cómo se llamaba el balsero? ¡Mira! Nena, a todos los novios, Lorena, te fueron. O te ayudando al país. Vaya. A ella no, si ella es muy buena persona. Participa en todo, presidenta del CDR Federada. Qué mola. Tantas cosas americanas buenas que pudieran pasar, y a esta gente se les ocurre sonarnos un documental de mono y de mentira. Coño, después quieren que uno crea lo que dicen en el noticiero. Ay, habla, dile. ¿Eh? A ¿qué? Dile a ellos. Ah, ella quiere hablar, yo. Dile, dale. Esto es arte primitivo. Sí. Y es prueba de humanidad. Los diferentes grupos de simios, de monos, los neandertales, los pitecantropos, los australopitecos, no podían comparar, los seres de la realidad con su fotografía. Todo eso está muy bien, mía. ¿Pero cómo los van a poner ahí pintando y embarrando todas las paredes con esos muñecos tan feos? Menos mal que el angelito se durmió, porque eso sí es un mal ejemplo, Anita. ¿Sabes qué? Si en 2 o 3 meses el periódico italiano me paga el artículo que envié, nos compramos un VHS, un DVD, lo que sea. Cualquier cosa, menos tener que depender de la televisión. Van a comprar un VHS y un DVD. Y vamos a poder llevar toda la novela y verla todas las veces que querramos. Una hija psicóloga que se dedica a atender camas en un hotel. Un yerno profesor de historia. Y que tengamos que depender de un periodiquito italiano para comprarse un HS. ¡Coño, eso no es para recondenarse! De Batista podrá decir lo que quiera. ¡Oiga, pero... Batista era un asesino! ¡Nica, tú también! ¡Díselo a él! Usted sabe bien que a mi padre lo torturaron a muerte en el 57. Así que no me joda más con los tiempos de Batista. ¡Nica, niño, espérate! ¡Claro! ¡Claro que se puede esperar de él! Un hombre que fue toda su vida custodio, sereno, portero. Siempre lo tuvieron de la parte de afuera. No me extraña que no se haya enterado de nada en su vida. ¡Carajo! ¡Si tanto quería a Batista! ¡Porque no se fue a Miami! ¡En mi casa no me grite! ¡Los yernos hablan cuando las gallinas mean! Daniel Rodríguez, si yo tuviera 40 años menos... Yo no tengo la culpa de haber sido joven en esa época. Es verdad que había cosas malas, pero La Habana era otra. Y en la película de Tarzán, Chita era una mona de verdad. Ve, ahora no va a ver que no duerma. ¡Evolucionen! ¡Venga!
en la aula de la manera. Ay, ¿ese es el final de la novela? Y ustedes me dijeron que se demoraría y que no empezaría a tiempo la novela. La novela que es lo único que yo voy a ver en esta casa. Por culpa de sus puñeteros monos. ¿Tiempo de los monos no existían esos edificios? Eso es Manhattan. Manhattan. Ya la evolución se terminó. Y ahora están hablando del hombre moderno. Tremenda mierda.